Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Y este es el primer vídeo de una serie de vídeos que he decidido hacer para principiantes y no tan principiantes, para cualquier persona que empiece en Magic Arena y sepa un poco por dónde van los tiros. Bien, voy a dar por hecho que todos sabemos descargarnos el juego, crearnos una cuenta. Es muy fácil, vais a Google, ponéis MTG Arena o Magic Arena, descargar, lo buscáis, lo descargáis y creáis vuestra cuenta. Yo lo que he hecho es eso, me he descargado el juego, bueno, ya me lo descargué hace tiempo, pero lo que sí que he hecho es crearme una cuenta nueva. Y esta cuenta que estáis viendo ahora mismo en pantalla es totalmente nueva desde cero. También otra cosa que voy a dar por hecho es que sabemos jugar, es decir, que como mínimo habéis hecho el tutorial. Al principio del juego viene un tutorial bastante práctico, bastante sencillito, que ayuda mucho si no sabíais jugar a Magic previamente. Lo que ocurre es que mucha gente llega ya sabiendo jugar y quiere montarse sus primeros mazos. O, si no habéis jugado nunca, este también es vuestro vídeo. Va a ser una serie de vídeos, ¿vale? Este va a ser simplemente el primero de muchos de ellos, en el cual os voy a comentar 5 posibles mazos a montar en un futuro, ¿vale? Y cómo se jugarían las misiones diarias con las cuales vamos a ir consiguiendo cartas. Vale, un pequeño repaso, porque han cambiado algunas cosas en el juego, y es lo siguiente, los puntos de experiencia. Como podéis ver aquí, aparece una cosa de Mastery Orb, puntos de experiencia, y una serie de misiones, un montón de misiones que nos van a ir dando premios, ¿vale? Se entiende bastante fácil porque te dicen, la primera, por 500 de oro, lanza 20 hechizos blancos o verdes. O sea, tú montas un mazo blanco o verde, lanzas hechizos y cuando completas esos 20 hechizos, pues te dan 500 de oro. Y así con el resto de misiones. Aquí está también explicado, cada día, por cada victoria que consigues hasta un máximo de 15, te van dando premios como este, en forma de oro o cartas sueltas totalmente aleatorias con las cuales ir incrementando tu colección, ¿no? Y a la semana te regalan también 3 sobres con 15 victorias como máximo. Es decir, a la quinta victoria de la semana te dan un sobre, a la décima victoria de la semana te dan otro sobre y a la decimoquinta victoria de esa semana te dan el tercer y último sobre que te van a dar esa semana por ese tema, ¿no? Vale, aquí hay un premio extra cuando estás comenzando, bueno, que si haces 10 puntos de daño, sea a lo que sea, te dan otros 250 euros. Hay un montón de premios para ir iniciándose y es un juego free to play que incorpora pagos. O sea, si vais aquí a la tienda, veis que se puede gastar cantidades ingentes de dinero en este juego si tú quieres, ¿vale? Pero también se puede jugar totalmente gratis y es lo que quiero hacer con estos vídeos, ver cómo de forma totalmente gratuita podemos montarnos un mazo más o menos decente y más o menos competitivo. Lo que sí que os recomiendo, hay un bundle, un pack de bienvenida que solo vale 5 euros y viene con 2500 gemas y 5 sobres, que no está mal, está bastante bien en cuanto al precio, ¿vale? Pero que si no lo queréis comprar tampoco hace falta, ¿de acuerdo? ¿Cómo va el tema de los puntos de experiencia? Veamos, tú empiezas siendo nivel 0, con 0 puntos de experiencia, y según vas ganando partidas, jugando partidas, te van dando puntos de experiencia y te van dando estas orbes y algunos premios. Por ejemplo, en el nivel 5 te dan 1000 de oro, en el nivel 10 te dan un estilo de carta, no se ve bien, ¿vale? Un estilo de carta es simplemente una carta con un diseño 3D súper chulo que podéis ver ahí en una esquinita, ¿no? Y con estas orbes, ¿para qué sirven estas orbes? Sirven para completar lo que podéis ver aquí, tu árbol de dominio. Esto es nuevo en el juego, lo acaban de implementar hace muy poquito. Y es cuando vas completando las orbes, las vas poniendo aquí en estos huequecitos y te van dando cosas. Por ejemplo, el Fodriano War con un dibujo 3D súper chulo, un mazo rojo-verde que se llama Furia Primigenia que tiene cartas bastante interesantes, esta carta... Bueno, es decir, que según vas consiguiendo las orbes esas, puedes ir rellenando este árbol de dominio y te van dando las cartas que tú pues vayas eligiendo, hasta un total de 25 niveles, que son las 25 orbes que podéis ver aquí. Además, hay unas misiones iniciales, la verde, la blanca, la azul, la negra y la roja, que como podéis ver, por ejemplo, la roja juega un mazo, o sea, juega una partida con un mazo rojo. Y ya está, y te dan esta carta que está bastante bien. O con la verde te dan esta otra, que está bastante peor. Como de momento no sabéis cuáles son buenas o malas normalmente, ¿vale? Si estáis empezando. Pero si ya lleváis tiempo, sí sabéis cuáles son buenas o malas. Esta es mala. Esta es mala. No son malas del todo. Al principio te sirven, pero claro, luego al final, cuando ya tienes un mazo bueno y competitivo y quieres jugar contra gente igual de competitiva, algunas de estas cartas son un poco flojas. Esta está bastante bien, pero hay pocos artefactos, que sería lo chulo para explotar esta carta. Y esta carta está bien para un mazo de zombies. Aquí hay cartas chulas, ¿vale? Y lo iremos completando este árbol de dominio según vayan pasando los episodios. Bien, una cosa, vamos a los mazos. El juego es muy generoso y nos da 5 mazos gratis inicialmente, que contienen algunas cartas bastante buenas. Todo eso tiene al menos una o dos cartas bastante interesantes, bastante buenas. Y luego hay un sexto mazo que está incompleto, ¿vale? Si entramos en él, que se llama Blue Skies, veis que aparece en rojo, es porque esas cartas no las tienes. Es como una especie de sugerencia que os hace Magic Arena de juego, o sea, de mazo al cual podríais aspirar en un futuro. Yo lo voy a borrar porque no me gusta este listado de mazo. Y estos son los 5 mazos con los cuales vais a ir empezando y vais a jugar vuestras primeras partidas. Y lo que iba a deciros, si le dais a colección, veréis vuestras cartas, que son las cartas que pertenecen
a esos 5 mazos que os regalan, inicialmente, que ya digo, está bastante bien. Pero a lo que iba. Os voy a proponer 5 mazos. 5 mazos que vais a ver a continuación. Y el primero de ellos es una mono roja. Aquí la tenemos, está cargando. Ahí está. Esta baraja mono roja, esta página web es mtggoldfish.com. Os recomiendo que entréis, ¿vale? De hecho, voy a quitar mi careto de en medio para que veáis el título, ¿vale? MTG Goldfish, buscadla en Google. Esa página puede ser una herramienta muy útil para los comienzos en Magic, ¿vale? Si ya lleváis tiempo en Magic, ya la vais a conocer. Tiene muchos mazos, muchos artículos muy interesantes. Vais a aprender bastante sobre el juego. Y bueno, he creado esta baraja en esta página que se llama mtggoldfish.com, que es un mazo, yo creo, que estaría bastante bien como objetivo que os planteéis construir este mazo, ¿vale? Actualmente no vais a tener la mayoría de estas cartas, pero es un mazo bastante barato. Fijaos, lleva en total, está aquí el conteo de raras y de comunes y de infrecuentes, tiene 4, 8, 12 raras nada más, que son muy poquitas raras, 12 raras, y luego, pues bueno, las comunes y las infrecuentes son bastante fáciles de conseguir, así que aquí estaba el conteo, que no me había fijado. 12 raras, ese es el problema, ¿vale? Las cartas raras son el problema, que son difíciles de conseguir. Las comunes y las míticas no, las vais a conseguir muy rápidamente, así que no os preocupéis mucho por ellas, ¿vale? Bueno, es un mazo que tiene muy poquitas raras, ¿por qué? Porque es monorrojo, solamente lleva tierras básicas, las montañas, ¿vale? Y estas cartas, todas las tierras básicas, montaña, isla, llanura, etcétera, etcétera, el juego las regala directamente. Así que las 20 tierras son gratis. Hay otros mazos que en cuanto llevas 2 o 3 colores, necesitas tierras que dan mana de 2 o 3 colores para que el mazo funcione bien. Y claro, eso vale dinero. Las tierras dobles son raras y valen mucho dinero, ¿no? Así que bueno, si queréis exportar este mazo Magic Arena, os voy a dejar, por cierto, en la descripción del vídeo, debajo del vídeo, el enlace a todos estos mazos, ¿vale? Para que podáis exportarlos a vuestra cuenta de Magic Arena. Vais aquí, un poquito abajo, ahí está, Export to Magic Arena. Vale, pues pinchamos en esto y nos lleva al listado de baraja. Simplemente con que cliquéis, en el mazo, pincháis con el botón derecho del ratón, le dais a copiar y ya está copiado en el portapapeles, ¿vale? Bien, entonces vais a vuestro Magic Arena. Ahí está. Lo tenéis que poner, por cierto, para que esto funcione. Vais a la ruedecita de aquí arriba a la derecha. Gráficos. Lo ponéis en inglés. Ya está el juego en inglés. Y le dais a import. Y así es como importáis el mazo. Ahí está. Importado. Vale, aparece con un símbolo de exclamación. Porque no tenéis todas las cartas de este mazo, ¿vale? Lo vamos a titular mono. A ver si tenemos ya alguna de estas cartas. Bueno, pues mira, tenemos alguna. Tenemos 3 choques, 2 Viasino Pyromancer y, bueno, las montañas, que como he dicho, que son gratis. Tenemos muy poquitas cartas de este mazo, pero como digo, este debería ser vuestro objetivo de mazo. Es un buen comienzo, ¿eh? Este es un buen mazo competitivo con el cual se puede ganar cualquier torneo súper competitivo. Y solo lleva 12 raras. Así que os recomiendo intentar montar este mazo, esas cartas, poquito a poco. De momento os dan este, mono rojo, que es infinitamente peor, ¿vale? Pero para ir comenzando, está bien, no nos vamos a quejar. Así que ese es el primer mazo que os recomiendo. Segundo mazo que os recomiendo, vamos de nuevo a la página web. Y una baraja mono azul, que es como la que os proponía el propio Magic Arena, que he borrado porque no me gustaba ese listado. Similar a esa, pero es que esta es, de verdad que es que de las barajas baratas es la más barata de todas. Fijaos, solamente lleva 4 cartas raras y de hecho una ya os la regala el juego. O sea que solamente os faltan 3 cartas raras. En los mazos iniciales esos que os dan, esos 5 que tenemos, ya viene una de ellas. Así que solo hay que conseguir 3 raras. Y bueno, las infrecuentes y las comunes, aunque os van a faltar algunas de ellas, son mucho más fáciles de conseguir. Vamos aquí abajo, le damos a Export to Magic Arena. Venimos aquí al juego, a Magic Arena. Le damos a Importar. Y está, ya tenemos la baraja monoro. He fallado. Vale, lo que no he hecho es lo de copiar y pegar, que antes sí que hice. Así que fallo mío. Voy a borrar esta baraja. Importar. Ahora sí he copiado y he pegado la baraja mono azul. Perdón, que fallo más tonto. Vale, pues ahí tenemos nuestra baraja mono blue. Estupendo. Vale, como podemos ver, si entramos en la baraja haciendo doble clic en ella, nos faltan la mayoría de las cartas. Por eso aparecen en rojo. Pero tenemos una rara. Por cierto, el simbolito dorado, este simbolito dorado que podéis ver ahí en la parte derecha de la carta, es lo que te hace saber que la carta es rara. Este otro, el Merfolk Trickster, que estamos viendo aquí, que nos falta, tiene el simbolito plateado. Eso quiere decir que la carta es infrecuente, o sea, es menos rara que las raras. Y esta de aquí, por ejemplo, esta, tiene el simbolito en color negro, lo cual nos hace saber que es común, que es muy común, que es muy fácil de conseguir, ¿no? Hay una rareza más por encima de las raras que se llaman míticas, que son más difíciles de conseguir todavía, pero bueno, de momento voy a intentar que los mazos que estamos montando ahora no lleven míticas, ¿vale? O que si llevan alguna mítica, lleven la menor cantidad posible de ellas. Tercer mazo. Mono blanca. Como podéis ver, son mono roja, mono azul, mono blanca, porque como os he comentado antes, las barajas de un solo color
solamente llevan tierras básicas normalmente, y las tierras básicas os las regalan, ¿vale? La llanura, la llanura, el pantano, la isla, la montaña, etcétera, etcétera, son gratis. Entonces hace que los mazos sean mucho más baratos. Este mazo es más complicado, ¿vale? Lo que pasa es que para mi gusto este es uno de los mejores mazos que existen actualmente en Magic Arena. Es la mono white, mono blanca, que lleva 4 míticas y 13 raras. Esta ya no es tan low cost como las otras, pero si os mola este mazo, es muy, muy, muy recomendable. Yo lo he estado jugando bastante y he conseguido llegar en Magic Arena, por ejemplo, en la temporada de febrero. Sí, en la de febrero llegué hasta rango mítico gracias a este mazo sin mucha dificultad. Hasta el rango mítico es el rango dentro de Magic Arena más alto de todos. La palabra mítico significa lo máximo en Magic, ¿vale? Tanto para la rareza de las cartas como para el rango que alcanzas en Magic Arena, etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo mismo, vamos a exportarla. Le damos aquí a exportar. Selecciono el texto con pincharlo, ya se selecciona. Botón derecho, copiar, que no lo hice antes. Y nos venimos a Magic Arena. Le damos aquí el botón de importar. Vale, perfecto. Ya tenemos nuestra mono white. Voy a llamarla mono white. Ahí la tenemos. Vamos a ver si tenemos alguna carta de esta mono white. ¡Oh, no tenemos ninguna! Esta va a ser un problema, ¿vale? Esta, como digo, es un poquito más difícil de conseguir. Pero, por ejemplo, si compráis el bundle S de bienvenida, el pack de bienvenida de 5 euros, os va a ayudar bastante. Y si tenéis un poquito de paciencia, en un mes, en menos de un mes, os podéis montar cualquiera de estas barajas. Eso os lo aseguro, ¿vale? Entre los premios que os van dando cada día en oro, sobres, etcétera, etcétera, poquito a poco la vais a poder montar perfectamente, ¿vale? Bien, vamos a por la siguiente baraja que os voy a proponer. Son propuestas, ¿eh? Tampoco son obligatorias. Solamente quiero decir que, para mi gusto, son buenas opciones. La siguiente, una mono verde. Esta baraja mono verde lleva 18 raras. También son muchas raras, más que la mono roja, por ejemplo, que eran 13, o la mono azul, que solamente eran 4. Pero, ya digo, otra baraja bastante competente. Esta es, quizás de todas las que vamos a ver, es de las menos buenas, ¿vale? Las buenas, buenas, buenas son la roja, la blanca y la azul, actualmente, en el actual formato de Magic Arena, son las mejores. Esta mono verde también da sus sustos, ¿vale? No es mala del todo, pero no está entre esas tres mejores, digamos, ¿no? Pero sin embargo, si os molan los bichos gordos, esta es vuestra baraja. Vale, hacemos lo mismo, export to Magic Arena, seleccionamos el texto con pincharlo, ya basta, copiar, nos venimos al Magic Arena, le damos a importar, y aquí tenemos nuestra mono green. Yo casi siempre trabajo con el juego en español, y casi siempre todo en español, pero claro, lógicamente, al ser un juego tan internacional, el idioma con el que se suele trabajar es en inglés, ¿vale? Entonces algunas veces vais a ver que es inevitable que utilicemos el inglés en alguna ocasión. Intentaré reducirlo lo máximo posible. Me gusta siempre utilizar el español siempre que se puede. Y por último, la baraja mono negra. Y esta es la última de todas, yo creo. No hay actualmente una baraja mono negra, digamos, que sea realmente competitiva en estándar. Se intenta, se hacen cosas chulas, pero está incluso por debajo de la mono verde. Para mi gusto es la peor de todas, pero si os gustan los pantanos, los esqueletos, los zombies, los demonios, ese tipo de cosas, este es vuestro color. Vale, esta en concreto lleva 4 míticas y 11 raras. Pero esta baraja, la que tengo aquí, la que tenéis delante, no es mala en absoluto, ¿eh? No es mucho peor que la mono verde o la roja o la blanca o la azul. Está solamente un peldañito por debajo, ¿no? Pero si os gusta, adelante, vais a ganar un montón de partidas con ella también, ¿eh? Vale, le damos a exportar. Seleccionamos el texto, copiar. Venimos a Magic Arena, lo importamos, y aquí lo tenemos, ya tenemos las 5 barajas. La mono black, vamos a utilizar la terminología en inglés para los nombres de las barajas. Por cierto, a la mono verde no he mirado cuántas cartas teníamos. De la mono verde sí que tenemos un montón de cosas. 4 elfos de Janowar, 4 Crawl Harponer. Tenemos un montón de cartas de la mono verde, está bastante bien, no está mal, no está mal. Y luego, por último, de la mono negra, a ver qué cartas tenemos. Oh, no, de esta nos faltan muchas. Solamente tenemos estas dos y nada, y los pantanos porque son gratis, si no, ni los tendríamos. Pues esta es la idea, ¿vale? Esta es la idea de este vídeo. Solamente quería proponeros 5 barajas que yo considero que son razonablemente buenas, razonablemente jugables, baratas, muy baratas, ¿eh? Porque son monocolores. Luego ya te metes en barajas de 2 colores y necesitas tierras dobles que son mucho más caras. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué mazo yo os recomiendo que montéis el primero? Porque creo que es, en cuanto a su coste en términos de raras y en cuanto a su dificultad de jugar y en cuanto a la cantidad de partidas que ganas en proporción, ¿cuál creo que es el más adecuado, el más eficiente de todos? Yo creo que la baraja monorroja es quizás, en ese sentido, la mejor de las 5, ¿vale? Montad la que queráis. Este primer vídeo voy a deciros un poco el tema de la monorroja. Y lo que vamos a hacer es ya poner el juego en español, porque ya no tenemos que importar las barajas de un listado en inglés. Ahí está, en español de nuevo. Y vamos a jugar una partida, ¿vale? Vamos a jugar una partida para que veáis un poco cómo funciona. Esto es este bicho que sale aquí y luego deja de salir, ¿vale? Esto solamente es al principio cuando estás aprendiendo.
Bien, entonces, veis que tenemos un montón de misiones que hacer. Lanza o 20 hechizos blancos o verdes, lanza 20 hechizos de criatura, azules o negros. Se pueden cambiar, ¿vale? Por ejemplo, si pincháis aquí, puedes cambiarlo por otra misión. No me gusta, no quiero jugar un mazo ni azul ni negro, quiero jugar uno rojo. Así que voy a cambiar esta misión y me dan una misión que es hechizos negros o rojos. Perfecto, porque voy a jugar un mazo rojo, así que esta misión la voy a poder completar. Las misiones siempre son o 500 de oro o como máximo te dan 750 de oro. Así que lo sepáis, ¿vale? Y las misiones son súper variadas. Entonces, hay dos formas de jugar. Eventos, que son torneos ya un poquito más competitivos, no os lo recomiendo, ¿vale? El tema de los eventos. Y buscar partida. Las partidas ya son partidas individuales, sueltas, que no forman parte de un torneo más largo o más complicado. Por cierto, volviendo aquí a la pantalla principal, yo os recomiendo esta pestañita que podéis cambiar. Modo de juego, solamente salen unos poquitos, los más básicos. Si pincháis en este botoncito, os salen todos los juegos que existen en Magic Arena. Yo siempre lo tengo puesto de esta manera, en el lado derecho, para que salgan todos los modos de juego. No le veo sentido a que haya algunos que no me salen. Es cierto que los que no salen, cuando estás en este modo, los que no salen es porque son un poquito más avanzados y para los novatos pues dan igual. Entonces por eso los ocultan al principio. Bueno, yo os recomiendo ponerlo así para que podáis ver todos los modos de juego que existen. Pero y hay dos formas. Inicialmente yo creo que no os debéis complicar la vida, porque estos de aquí abajo son más competitivos. Pasad de ellos, de momento ya hablaremos de ellos más adelante. Jugar. Jugáis contra otra persona, persona real, ¿vale? O práctica. En práctica jugáis contra un bot, es decir, contra el juego en sí, contra una inteligencia artificial que han programado. No os preocupéis si vais a jugar, no os preocupéis porque os van a emparejar con alguien que lleva un mazo de vuestro mismo nivel. Así que eso está bien, ¿vale? Nos van a poner aquí contra el mejor jugador del planeta. Si le dais a práctica, vais a jugar contra la inteligencia artificial, que no creo que sea muy inteligente, ¿no? Si le dais a juego tradicional, lo mismo, pero es al mejor de tres partidas. Se hace muy largo y podéis jugar contra... O sea, el juego tradicional es contra una persona real, pero es al mejor de tres partidas y se hace muy largo y muy pesado y hace falta banquillo, que son 15 cartas extras, que ahora mismo no nos vamos a preocupar por ellas. Tras cada partida uno puede cambiar cartas del banquillo por el mazo principal. Complicaciones que no nos importan ahora. Y competitivo tradicional es en ranking, rankeado. O sea, es decir, esto sí que nos interesa de momento para nada, ¿vale? Vamos a probar en práctica. Y hay que elegir el mazo, ¿vale? Lo primero en práctica para jugar contra un bot. Y aquí pinchas y eliges el mazo con el que vas a empezar. Vamos a empezar con la mono roja. ¿Por qué? Le voy a explicar, ¿vale? Si vais a lo que estaba comentando antes, al perfil. No, al perfil. Como esto lo han cambiado, no es así. Perdón, corrijo, no he dicho nada del perfil. No lo miréis. De momento no hace falta, no hace falta para nada. Aquí, en la bolita esta de lo de la experiencia, me he equivocado, que estaban todas las bolitas, pincháis en el árbol de dominio. Y si hacéis una partida con un mazo rojo, os regalan esta carta. Así que vamos a por ello, ¿vale? Te regalan el Escupir Llamas, que es una... No se juega en mazos competitivos de verdad, ¿vale? Pero para ir comenzando os va a ayudar mucho a mejorar vuestro mazo. De hecho, si nos la dan, la vamos a meter directamente en el mazo porque es bastante buena, ¿vale? Bien, entonces, y como digo, luego según vayáis completando las misiones y vayáis jugando cosas, os van a ir dando mazos, ¿eh? Mira, mazos chulos, mazos buenos, ¿eh? Son otros 10 mazos más en total los que os van a acabar dando, uno por cada combinación de colores que existe. Hay combinación roja-blanca, roja-azul, roja-verde, roja-negra, verde-blanca, verde-azul, etcétera, etcétera, etcétera. 10 mazos en total que os van a regalar con cartas chulas. De momento tenéis 5 mazos iniciales, como estaba comentando, y vamos a comenzar con este rojo porque quiero esa carta roja. Le damos a jugar. Y como decía, doy por hecho que ya sabéis jugar un poquitito, ya sabéis un poco cómo va Magic, ¿no? Porque habéis hecho el tutorial, que está bastante bien, o sea, el tutorial de Magic Arena es suficientemente bueno. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da la primera partida que vamos a jugar. Vale, nos vamos a quedar esta mano. Es un poco así, ¿vale? Pero bueno, como es una primera mano, salimos nosotros, nos la vamos a quedar, la conservamos y jugamos montaña. Bien. Nunca tires un choque a lo loco a la cabeza del rival, porque eso no sirve para nada. Guardaos las chispas de este estilo que hacen daño a cualquier objetivo para matar criaturas del oponente o cosas así, ¿vale? Bien, jugamos el trazo en este lado, que pone dos torres, bueno, pone dos criaturas 1-1, como podemos ver aquí. Y bueno, pues nos va a pegar con su 1-1 vuela, porque como vuela, pues no lo podemos bloquear. Y juega otro. De momento no hay mucho interés, por mi parte, por matar uno de estos pájaros que es 1-1, nada más solamente pega de uno. Es cierto que van pegando, pero pensé que tenéis 20 vidas. Que esto es una carga de fondo, ¿vale? No hay prisa, ¿vale? Tengo 20 vidas, vas pegando de 2 en 2, yo voy pegando de 2 en 2, no os precipitéis. Adivinación, roba dos cartas, ¿vale? Perfecto, roba, no hay problema. Normalmente los mazos rojos son más agresivos,
Entonces no me importa perder vidas porque yo le voy a hacer perder más vidas a él de las que él me va a hacer perder a mí, ¿no? Mira, voy a hacer una cosa. Como me interesa hacer mucho daño lo antes posible, le voy a dar un +3/+0 a una de estas criaturas. Y así nos ponemos por delante en vidas. ¿Veis? La carrera de vidas con una mono roja normalmente la vas a ganar siempre contra una mono azul. Las barajas mono azules suelen ser de control, suelen ser más a largo plazo. No intentan ganar con velocidad, ¿vale? Entonces no me importa perder vidas contra una baraja mono azul. Este bicho es más molesto. Porque aguanta dos y nos puede bloquear a nuestros bichos. Que solamente pegan uno sin ningún problema, ponen así el pecho y los para. Así que voy a intentar matarlo. Y justo aquí viene algo importantísimo. El oponente le va a poner un encantamiento, un aura, que le da +1/+1. Entonces, si yo justo ahora le tiro el choque y le hago 2 daños, en respuesta a su encantamiento lo mato y el encantamiento falla porque ya no hay criatura a la cual ponerse. Así que le acabamos de hacer aquí lo que se llama un 2x1. Yo he gastado una carta y él ha perdido 2 cartas. Es, digamos, lo más importante en Magic es la ventaja de cartas. Y cada jugada que tú hagas en la cual consigas ventaja de cartas es que sales ganando. Este bicho cuando entra en juego hace 2 daños a un jugador. Por eso ha entrado y le he hecho objetivo a ese jugador. Vale, le está llenando la mesa de bichos, ¿vale? De criaturas. Pero como puedes ver, sigue atacando. También es que es la inteligencia artificial que muy lista no es, ¿no? Sigue atacando y atacando y en cambio va perdiendo, ¿no? Vale, fijaos que tengo este bicho. Este bicho tiene prisa. Así que voy a jugar mi sexta tierra y lo juego. Prisa quiere decir que puede atacar el turno que lo juegas. Normalmente las criaturas en Magic no pueden atacar el turno que las juegas. Ataco con todo, me bloquea uno mismo, uno que mueren sin más. Pero claro, ya le dejo a 2 vidas y fijaos que tenemos un choque con el cual le matamos. Así que ya hemos ganado la primera partida. Salvo que él tenga un contrahechizo o gane vidas de alguna manera. Contrahechizo quiere decir que contrarresta el hechizo. No hay que ser un genio para saberlo. Así que sin más, no voy ni a atacar. Le voy a tirar el choque directamente a su cabeza. Si no lo conozco, vale, hemos ganado. Primera partida fácil. Además, esta serie de vídeos, como digo, voy a ir sacándolas cada pocos días, ¿vale? Un vídeo nuevo. Y nada, bueno, la verdad es que en el fondo espero que os sea muy útil y que os guste, ¿no? Vale, ¿qué nos dan? Nos dan un masterior rojo y un masterior blanco, ¿vale? No sé por qué no lo han traducido al español. Un orbe de maestría rojo y un orbe de maestría blanco, ¿vale? Reclamo mi premio, ahí están. Y nos llevan al árbol de dominio, ¡plas! Y ahí se pone nuestro... ¡oh, perfecto! Y nos dan directamente la opción de mejorar el mazo. Un paso más hacia la grandeza. Vale, perfecto. Sigue progresando así y pronto podrás... Ah, sugerir elección. ¿Esto qué quiere decir? Ah, sí. Como el juego ha visto que has elegido el mazo rojo, te dice, mira, si sigues por este camino, vas a conseguir estas cartas. Así que el orbe blanco, lo he pinchado, he puesto aquí, y me han dado todas estas cartas rojas para el mazo rojo. O sea que está genial, la primera victoria nos ha dado un montón de cartas rojas para nuestro mazo rojo. Le vamos a dar a mejorar mazo, a ver si me lo permite. Ahora sí, las mete en el mazo, las ha metido directamente. Y veis, si seguimos por este camino, que es el caminito rojo, me dan más cartas rojas, así que... Es mi elección. Si queréis elegir cualquier otro color, hacedlo. E iréis consiguiendo las cartas azules, las blancas, las verdes, las rojas, las negras, las que vosotros queráis, ¿vale? Y de hecho cada día iré cambiando. Vamos a empezar con el color azul, otro día en el rojo, o sea, el verde, el blanco, el azul, el negro, lo que sea. Vamos a los mazos porque no sé qué me ha hecho. Ha metido las cartas en el mazo. Ah, vale, incluso el juego creo que lo que ha hecho es directamente sacar las que ha creído que eran malas y meter esas que me acaban de regalar. Las ha metido directamente, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál de ellas nos acaba de regalar? Que yo haya visto... Mira, el escupir llamas nos lo han regalado hace un momentito. ¿Qué otra nos han regalado? Este, sí. El dragón exigente, ojo, es rara, ¿eh? Veis que el simbolito es dorado. Nos han regalado una carta rara que está bien. Esta carta se ha llegado incluso a jugar en algún mazo mínimamente competitivo, en un mazo de dragones chulo que hay por ahí, o que hubo al principio de esta season en la cual estamos, o sea, al principio de la temporada. Se llegó a ver y tal, no es mala del todo. Y no sé cuál otro nos han regalado, porque esta de aquí también nos la han regalado, yo creo que no estaba en el mazo antes. Y esta también, nos han regalado un montón de dragones, lo cual está bien. Ah, y creo que nos han regalado el cuarto choque, ¿verdad? Teníamos 3 y nos han regalado el cuarto choque, así que muy bien, ya veis, un montón de cositas súper guapas para nuestro mazo. Y esta es la idea. Cada día, o mejor dicho, cada partida que vas jugando, vas completando estas misiones que te van apareciendo cada día, se acumulan hasta 3, pero cada día te van dando misiones nuevas. El orbe este, que no se calla, que me molesta verlo, el orbe este charlando, nos sugiere que sigamos jugando, ¿vale? Y sigamos subiendo de nivel, pero esto es suficiente para el primer vídeo, el primer día. Cada día voy a ir, bueno, no lo voy a subir todos los días al canal, pero cada 2, 3 días, 4 días, un poco según lo vaya viendo y según vayas viendo vuestros comentarios, esto va a ser el mejor tutorial para comenzar en Magic Arena,
que se puede imaginar, ¿vale? Esos cinco mazos que yo os propongo, geniales. Y luego, si queréis montar mazos bicolores o tricolores, yo creo que eso requiere un poquito más de paciencia. Pero os aseguro que esta cuenta, que yo no le voy a meter ni un solo euro, ni un solo céntimo, en un mes, o sea, en un mes jugando un poquito y tal, voy a haberme conseguido montar cualquiera de esos cinco mazos que os he dicho sin ningún problema. Y a lo mejor incluso me he montado dos o tres de ellos. No lo sé, porque hasta que no lo haga este experimento, no lo voy a saber con certeza. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os sea muy útil, que hayáis aprendido mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Estad atentos. Hasta luego.